El próximo lunes inician en la legislatura las vistas sobre el proyecto de presupuesto para el próximo año fiscal. Sin embargo, ayer en nuestro programa, el director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto reconoció que la intención legislativa de ir por encima del veto del gobernador al aumento del business-to-business business y el cambio al IVA afectaría este presupuesto, pues estos recaudos estaban contemplados. Sobre este proyecto y la aprobación del proyecto 5278 en el Comité de Recursos Naturales de la Cámara Federal, conversamos a fondo con la economista Heidi Calero. Buenas noches y gracias por estar con nosotros. Buenas noches, gracias por invitarme. Se sigue moviendo el tema de la junta en el Congreso, pero eh, faltan varios pasos ¿verdad? en el proceso sí, parlamentario. Sí, en todavía Unidos. falta. Esto es como un pantano en arena movediza. Mientras tanto, acá en Puerto Rico se pueden seguir manejando los asuntos, la vida continúa y hay un presupuesto que se presenta. Eh, tarde, ¿no? El, el, el sí, próximo año fiscal menos, está a punto de comenzar. Ya lo presentó el señor gobernador, el, eh, envió a la legislatura un presupuesto recomendado, ahora le toca a la legislatura, especialmente la Cámara de Representantes, la Comisión de Hacienda, estar estudiando, haciendo las recomendaciones y ver qué aprueban. Este es el presupuesto que más tarde se ha presentado. Eh, bueno, por lo menos uno de los más tardes, sí. ¿Qué eh, observaciones eh, le llaman la atención con relación a los gastos del gobierno? en comparación con años anteriores. Eh, bueno, es que se ha dicho que el presupuesto recomendado es de 9.1 billones de dólares. Eh, comparado con lo que fue recomendado o asignado el año pasado para este año fiscal, era 9.8, así que luciría como que hay una reducción Sustancial. significativa de 700 millones, pero el mismo señor gobernador ha dicho que el presupuesto, que el eh, año fiscal eh, 2016, los recados fueron ajustados, así que ese presupuesto fue ajustado para el 2016 a 9.292. Millo, billones de pesos. Es decir, que la diferencia entre este año fiscal que va corriendo y el año que va a comenzar en julio primero es una diferencia de apenas unos 192 millones de dólares de reducción. Que realmente se quedó básicamente igual. Básicamente igual. Hay una diferencia muy grande. ¿Aumentaron o bajaron los gastos? Eh, definitivamente. Tenemos unas gráficas que queríamos vamos a, vamos presentar primero rápidamente. La primera gráfica es decir que continuamos en una recesión económica significativa. Esto es en términos reales, quitándole la inflación. Así que estamos proyectando que para el 2017 la Junta de Planificación, que acogió presupuesto de gerencia, es de negativo 2%. Fíjate que se ha agudizado todavía más ese descenso en la economía de Puerto Rico. Así que se augura que sea peor. En la segunda gráfica, el proceso por el cual se eh, profundiza todavía más la recesión es que la inversión no aumenta, al contrario, se lo reduce. que dice es que se reduce. Si en el 2017 se está estimando que van a ser 7,869,000 mil millones de dólares, comparado con el 2014 que eran 9.043 mil millones de dólares. Así que es una reducción significativa como por ciento del Producto Bruto. En la tercera eh, gráfica que tenemos aquí, lo que presentamos es la relación que hay entre el crecimiento de la economía, que es en la línea azul, y el crecimiento de los fondos del, del fondo general, las recaudaciones al fondo general, lo que dicen eh, fondos recurrentes. Y fíjate que hay una correlación positiva, es decir, si la economía está eh, abajo, que es lo que estamos viendo ahora. Pues también van a estar abajo los ingresos. Eso nos lleva entonces en la próxima gráfica, que es el presupuesto, que fue tu pregunta inicial: uh -huh. 9.100 mil millones de dólares recomendados. Lo que diría, comparado con el ajustado del 2016, un negativo 2%. Pero fíjate que donde viene un aumento grande es en la sección roja de esta gráfica, que son los gastos operacionales. Esos gastos operacionales aumentaron un 10%, casi 774 millones de dólares. ¿Y qué fue lo que en la gráfica El servicio la deuda. de la deuda. El o sea, servicio se está de pagando deuda. menos deuda, pero hay más gastos. Exactamente. Así que esto es cuestión de prioridades. ¿Qué es lo que ha dicho el señor gobernador? No es que Puerto Rico no pueda pagar es que Puerto Rico está determinando otras prioridades de mantener el gobierno al nivel que está actualmente sin reducir. Y veamos en otra de las gráficas que es eh, lo, la nómina. La nómina del gobierno, eh, por lo menos del Fondo General, lo que vemos es que esta nómina en el 2017 es 4.25 billones de pesos. Comparado con el 2014 que eran 3.5 millones de dólares. Sí, hay es más decir, gastos de nómina. Ahí están, está aumentado con los beneficios marginales. Y la, la última que tenemos aquí eh, es la de los servicios profesionales que han aumentado. Y del 2016 se habían asignado 69 millones de dólares. Al 2017 y esto es solamente el gobierno central, el fondo general es casi un 90% más alto a 132 millones. Y eh, el presupuesto que es la, la última gráfica que tenemos aquí en pantalla es la inversión en mejoras permanentes que no hay nada del Fondo General pero sí de las corporaciones públicas y para el 2017 nos dice que van a invertir 933 millones de dólares eso contrasta con lo que era en el 2014 que eran 1.2 billones de dólares. Exacto. Si la inversión no crece, la economía no crece. Esa era mi pregunta, van de la mano. Es, es importante. Exactamente, es importante. Y quizás entonces con esta explicación que nos ha dado para que la gente nos entienda, eh, en una casa promedio cambiamos de trabajo, estamos ganando mucho menos dinero, pero seguimos pagando lo mismo posiblemente nos incurrimos en más deudas, en más gastos, subimos es esa tarjeta de crédito, ahora pagamos más de hipoteca, pero este trabajito nos está dejando menos dinero. Exactamente. Hay un desfase. Sí, hay un desfase y es cuestión de prioridades. Y yo creo que es importante que nuestros televidentes entiendan de que Puerto Rico sí está recibiendo ingresos, que tí, sí tiene recaudos. Eh, no estamos hablando de esta crisis en que no hay ni, ni para comer. Pero no esta alegación de que el Fondo gener, el, el Tesoro le dijo al gobierno de Puerto Rico que no cortara más porque se iba a contraer más la economía. Eso es correcto. Pero es que no ver cómo está contraída la economía, si están eh, proyectando en un escenario base, El hay todavía un escenario debe, más El gobierno debe, debe eh, redirigir eh, ciertos gastos a... Tratar, o sea, un esfuerzo veneno de, de aumentar la inversión y la reactivación duda. económica. Sin lugar a duda, hay que concentrarse en desarrollo económico. Eso es lo principal y ha sido el patito feo desde el 2006. Todo parece indicar que esta semana finalmente el Senado dará su aval para pasar por encima del veto del gobernador y que entonces no se imponga un IVA y el business to business, el impuesto entre los negocios, se quede como está. Sí. Eso económicamente es. Correcto, dentro de nuestras circunstancias lo eso, más viable. Eso es lo que lo que se espera. Uno nunca sabe qué va a salir de la legislatura, ¿verdad? Siempre nos sorprenden y no necesariamente en forma positiva. Eh, pero el, definitivamente lo he dicho en varias ocasiones. Un proceso como el IVA, todos los sistemas contributivos puede ser muy bueno, pero eh, el IVA no es que sea más superior al que tenemos actualmente. El problema es cuando tú lo implantas. Si lo estás implantando en una economía en recesión, no es la mejor política. Eh, y definitivamente eso es lo que ha sucedido aquí desde que se anunció esta reforma contributiva en el 2014. Gracias por estar con nosotros. A la orden. Amigos, pasamos con Ramón Enrique.